me parecía un sueño estar allí y que en ese lugar iba a tener que estar un año de mi vida. Como que uno llega impactado, maravillado ante la posibilidad de estar en un lugar tan exótico, tan lejano y al que tan poca gente puede visitar o llegar. Hay que ser muy muy durito para no sentir algo. Sí, sí, es un lugar que nos achica. Ni qué decir cuando uno baja del avión y comienza a tomar contacto con toda esta inmensidad, con todo este mundo tan especial y único. Bueno, frío, mucho viento, había mucho viento y llegamos en un... Bueno, creo que el viaje aquí ya era algo especial porque llegamos en un Hércules, un avión militar grande y eso me... me gustó bueno, estar sentado como los militares ahí, no había asientos regulares, pero fue organizado un poco diferentemente. Y con ese avión no se veía mucho desde afuera y se llegaba aquí y se salía de la puerta y ahí recién se veía el hielo y la nieve y... Congelaba la cara sobre todo, pero... Está un paisaje totalmente nuevo al que no estaba acostumbrado. Por más que vea fotos y cosas, videos, documentales, verlo en persona es otra cosa. La imagen, me acuerdo de bajarme del avión, ver la pista y las montañas ahí en el aeropuerto, fue una cosa, no sé, completamente nueva, que no se te borra. Llegamos aquí, el primer día estaba, ¿no? Y así como hoy más o menos. Pero más frío, más viento, ¿no? Y lo primero que me acordé fue una maestra que tuve en el cuarto año, ¿no? Ya estaba hablando de Titán y eso, y claro, ya para el norte hace calor y qué nieve, qué hielo anda. Que había chocado un templo, no sé, yo le decía al otro, como, es mentira de eso. Lo está mintiendo porque ni idea tenía lo que era. Cuando llegó había un templo, no había... La bahía, ahí tengo la foto de él, fue la impresión que me dio, y eso me quedó grabado, marcado para toda la vida. Lo tengo muy presente hoy y realmente es un sentimiento que uno, es como abrazar una inmensidad, uno baja de ese Hércules y no sabe para dónde mirar, no sabe qué es lo que hacer, porque realmente uno está como queriéndose meter dentro de la Antártida y tratar de descubrir todo en ese minuto que uno está llegando. Y realmente es un sentimiento que uno toca tierra antártica y se mueve el espíritu personal de cada uno, lo hace vibrar y cada viaje que uno puede realizar y tiene la oportunidad pasa lo mismo. Al principio tú estás en un ambiente que tenés que meterte en él para poder después entrar a pensar qué me está pasando, dónde estoy y esto qué significa para mí. Recuerdo que yo nunca había visto en vivo y en directo la nieve, ni mucho menos pisado la nieve, y bueno, quería tocar la nieve cuanto antes, y el aeropuerto en ese momento estaba sin nieve, y había un poco de nieve toda sucia, llena de tierra, acumulada contra un lado, y me fui a pisarla con el pie derecho como forma de arrancar el contacto con la Antártida. Y bueno, y al poquito rato de que salíamos en el carrier, ahí sí tuve oportunidad de tocar la nieve porque el carrier se quedó en uno de los repechos y tuvimos que bajarnos todos a empujarlo para poder salir de ahí. Y bueno, me enterré en la nieve hasta el pescuezo y realmente ahí tuve oportunidad de ver nieve limpia, pura, blanca, en contacto con la piel y sentir su frío y su intensidad. Y bueno, que vela. De las cosas esas que te van dejando marcado, como decimos. My first step in Antarctica was when I feeling like really free man, and what I was surprised in Antarctica, good connection between nations here. Great Wall, Escudero. Escudero, Great Wall, Channel 4. Chang.
Sondernas. Bellinghausen, escudero. Escudero, this is Bellinghausen, go over. Okay, good afternoon, Bellinghausen. I would like to talk with Marcelo López. Marcelo López. Fred, this is Kingston. Good morning, Kingston John. Can you repeat your information? Cambio. Okay, good morning. Our boat will arrive after 20 minutes. Over. Excuse me, can you repeat? Our boat will arrive at the beach after 20 minutes. Over. Bueno, este es un lugar mágico. Creo que esa definición, que es muy difícil de explicar qué es lo que quiere decir, lo diferencia de otras partes del mundo. Esto es un lugar mágico, primero que nada, porque el ser humano no podría vivir acá de manera natural, como vive en otras partes del planeta, porque la naturaleza es tan agreste que no permite la existencia de la vida humana, a no ser que sea con medios artificiales. Entonces eso es parte de esa magia que tiene que hacer el ser humano, porque uno debe creerse de que está viviendo en estos lugares de manera natural, digamos, a través de todas esas cosas artificiales. Pero además hay otro tipo de magia que tiene que ver con las cosas de la naturaleza que no comprendemos, y que se demuestran a través de, por ejemplo, de la belleza de momentos, de un rayo de sol que ilumina un hielo y le da determinados colores, o un glaciar que cambia de colores según el momento del día. Todas esas cosas también son mágicas. La diferencia fundamental es que nadie estuvo hasta hace muy poquito. Y se nota en particular en la fauna. No hay ningún lugar en el mundo donde te puedes acercar a un animal salvaje hasta tocarlo y que te mire así, sin miedo, no existe eso. Ah!
Sí, cambiando para la foto. Mira cómo sigue arriba, la sacamos uno de arriba. Sí. Aquí en la Antártida hay algo que en el caso quizás yo por lo menos pienso así, ¿no? Que no son todos que aprenden algo y recogen algo, ¿qué? Y yo por lo menos sí he cambiado mucho, maduré mucho y aprendí mucho, ¿qué? Indudablemente tiene que cambia a las personas, le hace cambiar la forma de ver. Uno entra de una manera e indudablemente sale diferente. A mí me pasa algo muy particular, que es como cuando volvés de las vacaciones, volvés de otro ritmo, entonces te choca un poco volver a la rutina, al ruidaje, al movimiento. Acá es como todo mucho más tranquilo. La diferencia creo que está en cómo es la Antártida, que es una tierra pristina, que es poco explorada y bueno, esa es la diferencia. Venimos nosotros acá y tratamos de cuidarla, de conservarla, y no pasa así en los diferentes continentes. No la cuidamos de la forma que cuidamos acá y que tratamos de preservar este continente, ¿no? Uno tendría que ser así, de todos modos, tendría que ayudar a cualquiera que necesite. Se habló de la ruta, en el medio de la autopista, lo mismo. La realidad es que la sociedad que tenemos no nos ayuda mucho, no nos incita mucho a ser así y tendemos a cerrarnos. Creo que la humanidad, en términos generales, busca la paz, ¿verdad? En términos generales busca la paz. Y de alguna manera, en este continente, se da un resultado de cosas que no se pueden dar en otro lado. Donde uno de repente tiene mucho y el otro no tiene poquito, pero ese poquito, el que tiene mucho, lo puede llegar a precisar. En ningún otro lugar que conozco yo se juntan tantas naciones conviviendo pacíficamente. Eso, hay muchos problemas mundialmente, pero eso ahí se ve todo lo bueno de la convivencia, cómo se puede hacer, quizás realizar a un nivel más amplio. Pienso que es un lugar donde más que en ninguna otra parte del mundo todos necesitamos de todo. Y pienso que ese es el cimiento sobre el que se basa lo que mucha gente conoce o entiende como espíritu antártico. Gracias.
Yes, but this another. Yes, it's from the other way. Hola. Acá no hay barreras, no hay aduanas, no hay nada. Vos encontrás con la gente, te pones a hablar, no importa tu nacionalidad, tu religión, tu sexo. Yo lo relaciono con el término de continente de paz y de ciencia, porque la humanidad mediante la paz se desarrolla la mejor faceta de los seres humanos. Y mediante la ciencia se desarrolla la propia especie. Bueno, acá esto se vive. Los copépodos son inversamente proporcionales al CRIF. ¿Ya? Ok, entonces eso ya es como importante. Entonces, estos copépodos que tienen periodos de vida corto, al llegar acá se reproducirían muy rápido y empezarían a consumir el alimento del CRIF, el fitoplancton, y el CRIF empezaría a disminuir. Entonces, mientras más copépodos, menos CRIF, y eso ya afectaría principalmente, por ejemplo, a los pingüinos, que son como la segunda base, se podría decir, porque todos comen pingüinos aquí. Entonces, no, nosotros no, pero... Ojalá sea así en todos lados. Eso significa que... No, es significa para mí significa una libertad que no existe más en otros lados. Todas las primeras veces que fui, o sea, la mayoría de veces que fui, iba sin preguntarle el permiso a nadie, iba, me paseaba y volvía sin que nadie me pregunte nada. Salvo las invitaciones en distintos lugares y los intercambios con los otros humanos normales, contentos de verse ahí, pero nada más. Eso es una gran diferencia, la paz que existe ahí, que no hay policía, no hay militares, no hay nada de eso. Nadie te pregunta dónde vas, cuál es tu número de documento, no existe eso, no existía por lo menos. Hace unos 50 y tantos años atrás, 60 años pongamos, había conflicto de intereses y un conflicto que pudo haber llevado a una guerra, pero a través de la idea de paz y de la incorporación de la ciencia a esa paz, permitió que funcionara el Tratado Antártico, que es uno de los tratados, o capaz el único tratado realmente exitoso que ha permitido que se compartan, más allá de fronteras, más allá de intereses económicos, muchas actividades como ocurre acá en la Antártida, ¿no? Y otra cosa que tiene ese binomio paz y ciencia es que muchas veces hablamos de que la Antártida está todo destinado a la ciencia. Pero si analizamos el binomio, primero decimos paz y es ciencia. O sea que para que podamos realmente hacer toda esa ciencia de la que hablamos, primero hay que asegurar la paz. Y esa paz se asegura, primero que nada, por voluntad humana, que hay acuerdo. Eso tiene que ver con política internacional, y también con fuerzas militares que garantizan de que esos acuerdos de paz funcionen. O sea, por ejemplo, la presencia militar en la Antártida de personal dedicado a la logística o a actividades tecnológicas o incluso científicas garantiza esa paz, y a partir de esa paz se puede realizar la actividad de ciencia que la que todos queremos hacer acá. La motivación humana en Antártica tiene como propósito explorar la ciencia, ¿cierto? Conocer el continente, que es el único continente en donde no existen habitantes nativos, ¿cierto? Eso, todos los que estamos acá venimos de otras partes, y que se decidió finalmente que este continente se dedique justamente a la investigación, a conocer la Antártica y a la paz, justamente a través de estas cosas como estamos hablando del espíritu antártico. Lo pensaron en utilizar como basurero nuclear y de otros elementos no deseados que no tenían lugar en ninguna otra parte del planeta. Entonces fue por eso de que fue lo que empezó a generar los primeros acciones que culminaron en lo que fue el Tratado Antártico, y entonces de esa manera, se llegó a decir que la Antártida tenía que ser o era una tierra de paz y de ciencia. Antarctic Treaty in this time was 30 years old, and I was surprised, like, was possible, for example, cooperation between former Soviet Union
and Pinochet Chilean states. In Europe, there was no possible if somebody was there, immediately go to prison. Yeah? And the Chilean and Russian Soviet chief told me, Yerda, in Antarctica, we have only one enemy, weather. El humano, cuando se encuentra en lugares aislados, sin recurso otro que los suyos, se vuelve una persona normal. O sea, hay ayuda. O sea, otro que está ahí es obviamente alguien que tiene la misma razón de estar ahí y hay un vínculo, ya de por sí hay un vínculo. El espíritu antártico es lo que anima a todos los que conviven en ese lugar de la Tierra y desprendido de todo lo que son intereses materiales o personales y simplemente alternan en un lugar extremo del planeta y que tiene mucho de humano, de la esencia del ser humano. Es una pregunta que mucha gente se hace, no sé si hay una definición concreta. I don't know what is really this. I am sure there is exist. Sí, creo que existe y existe a nivel de otra pregunta que me formulaste antes, y que tiene que ver con que si la humanidad ha buscado tanto la paz, acá es una realidad, primer asunto, ¿verdad? Aquí es una realidad. Entonces, de alguna manera, la humanidad tiene un laboratorio donde la paz ha sido exitosa. Se va forjando esa simbiosis que a la larga acuña amistades sinceras y verdaderas.
porque acá el hombre se muestra desnudo. Para mí es una persona que tiene que entregarse y aceptar lo bueno que hay y la naturaleza, aceptarla, no destruir y convivir con ella. Quizás es el ambiente que saca lo mejor de la persona, pero también creo que aquí llegan personas de cierto tipo, de tipo montañista, que saben un poco de situaciones extremas y cómo comportarse en un grupo en lo cual el uno depende del otro. Me parece que parte de nuestra especie es eso, vivir en sociedad, en conjunto, y empujar todos juntos y empujarnos a todos juntos. Pero está, el cambio tiene que ser en la cabeza de la gente. Creo que aquí se está haciendo un experimento de administración compartida de un territorio que, por ejemplo, puede replicarse en la conquista del espacio, cuando se llegue, por ejemplo, a otros planetas o en estaciones espaciales que se pueden organizar, donde necesariamente hay que trabajar de manera compartida, porque ningún país de manera individual tendría tantos recursos como para lograr hacer una cosa de tan gran porte. Entonces, lo que se viene haciendo aquí ha sido exitoso. Hay mucho por resolver, como el tema de la jurisdicción que decimos, como aspectos comerciales, como hacer la explotación de los recursos minerales y otras cosas que puedan surgir, pero ese experimento puede adaptarse a los nuevos tiempos y creo que la forma en que la Antártida se va a seguir manejando va a ser así, de manera de administración compartida. Entonces creo que ese espíritu es eso, colaboración, es estar en la Antártida con gente de distintas nacionalidades sin fronteras, es el convivir con el otro codo a codo, y es eso que se moldea dentro de uno, que quizá la única palabra que creo que para definirla es, diría que es este espíritu antártico, es sinónimo de amor. Y capaz que podemos rodearlo, sí. Sí, pero esta huella mía, porque no, para ese lado no. Pegue la vuelta. Allí abajo está lleno de piedra, acá fue donde yo fui con el tractor, esa huella mía. A buscar, ¿te acuerdas cómo es la caja de...? ¿Seguro? Sí, debe por ahí. En la caja de, ¿cómo es? Del Humberto. Sí. Acá está, déjelo aquí. ¿Me meto ahí? Sí, mire. Allá está la caña, vamos. Y allá está la huella. Sí, sí. ¿Estás seguro? ¿Me meto por acá? Vamos despacio. Viene el plan. Los organismos que tiene el Tratado Antártico es la reunión del Consejo Consultivo del Tratado Antártico. A ella concurren los países que son consultivos, es el caso de Uruguay, es un club muy exclusivo, dado que hoy en día son solamente 29 los países que acceden a él en esa categoría. Y después hay una segunda categoría, que son los que están en carácter de observador. Son países que están mirando al futuro y han entendido la importancia de esta región. There will be big problem with mining, for example, here. Mining is a big problem. Maybe the touristic, if it's so big, touristic is also the problem, yeah? Imagino, también quiero creer que va a ser así, que
va a seguir siendo un lugar donde se puedan venir a hacer investigaciones y donde eso prime sobre otras cosas, como por ejemplo querer explotar los recursos minerales, el petróleo, el agua dulce. Mis ganas son de que siga por donde viene ahora, que cuando se vuelva a redactar el tratado, la cosa no cambie. ¿Y solo dos plantas que, perdón, que tienen? Sí. Plantas, reino vegetal, sí. Mira. Cáncer Antártica, este pastito, y Colobantus quitensis, que es el clave de la Antártica. Probablemente vamos a estropearlo como estropeamos todo el resto. Es mi opinión pesimista. Explotación. Ojalá que se mantenga de la misma manera. Siempre existen intereses propios, cierto, de la necesidad de la sociedad humana, cierto, de buscar nuevos recursos. Y también se está haciendo un poco de presión en eso, en el continente antártico, de explorar por estos recursos, y se sabe que existen ahí, entonces pueden llegar a existir intereses. Pero yo creo que una forma de mantener el continente en el estado en que está ahora es justamente a través de la ciencia. Uruguay tiene una trayectoria de más de 30 años dentro de la Antártida, y creo que tiene el futuro también para decidir, y va a ser parte de quiénes van a decidir sobre la Antártida. Es decir, que tenemos que trabajar muchísimo de acá a cuando se tomen esas decisiones. Uruguay es parte de esa decisión. Eso hay que conservarlo tal cual está. Hay que tratar de que no se modifique nunca, que el Tratado Antártico nunca, que nadie venga a sacar su tajada, que siga como hasta ahora, de por siempre, que siga como hasta ahora el continente antártico como el último valor de la humanidad. Depende de nosotros los hombres.